Base 9 a las 9. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, María. ¿Sí te cuesta ya? Y por nada, bien, también, gracias a Dios. ¿Vieron cómo ya está ella con el guaraní a full? Bien, también, jornada de jueves TVT. Suena Celia Cruz. Linda jornada, ¿verdad? Linda, linda jornada de jueves. Vamos a ir compartiendo muchas noticias con ustedes y, por supuesto, que también vamos a divertirnos en algún momento de esta mañana, como siempre. Pero como más vale, evidentemente, nada de todo a poco, como suele decir justamente aquí mi compañera y amiga. Y vamos a hablar de los datos del clima, ¿te parece? Vamos a compartir ya los datos que nos marca la Dirección de Meteorología, porque tenemos 18 grados actualmente de temperatura, fresquito ya, como para un saquito, algo no tan calentito. Tampoco está para el tapado todavía ni el gorrito de lana, pero algunos ya quitaron, ¿sí? La sensación térmica también es de 18, la humedad 92% y el viento sopla a 5 kilómetros por hora, viento norte. En el transcurso de esta mañana, cerca del mediodía, las máximas van a rondar los 18 grados, siempre con probabilidad de lluvias. Para la tarde, una mínima de 18 con una máxima de 20. ¿Y qué va a pasar a la noche? Una máxima de 19, pero con un leve descenso de 18. Vamos al extendido también, por favor, señor director. A ver, para mañana viernes, una mínima de 17 con una máxima de 20 grados, siempre con probabilidad de lluvias. Calcado para el sábado, mínima 17, máxima de 21, también con probabilidad de lluvias. A ver, para el domingo, una mínima de 18 con una máxima de 22 grados, también con probabilidad de lluvias. Y el lunes, una mínima de 16 con una máxima de 22. Vamos a hablar de la primera información aquí en C9 a las 9 y tiene que ver con esta crisis, no sé si llamarla crisis también, pero una cantidad de manifestaciones, hechos violentos, personas detenidas y este llamado a la paz. Importante realmente este mensaje, porque finalmente Yolanda Paredes pidió a los seguidores de Paraguayo Cubas, su esposo, que vuelvan a sus casas, que sigan con sus vidas, dice ella. Hicimos lo que pudimos, yo y Payo, parte de lo señalado en el siguiente video. Camión que lastimosamente perdió el control ahí en la zona de Remansito, transportaba arena y volcó justo frente al destacamento que está situado en el punto de esta ciudad. Afortunadamente el chofer resultó ileso, agentes de tránsito agilizaron el colapsado tránsito de la zona. Barrio Itacaabú de la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur. Ustedes van a observar cómo quedó inservible un vehículo. O Muica tuvo por lo menos ahí en D, apenas mío, pero ya no sirve para absolutamente nada. A este vehículo se le cayó un añoso árbol encima y quedó en estas condiciones. Los vecinos claman asistencia por parte del municipio fernandino para seguir cortando los árboles que ponen en riesgo sus vidas. Tema que realmente el año pasado fue foco en varias oportunidades en la Cámara de Diputados y tiene que ver con el proyecto de ley que implementa la obligatoriedad de adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de radares con alcance para cubrir y resguardar todo el espacio aéreo nacional. Cuenta con media sanción del Senado para evitar el ingreso de narcoavionetas. We'll be right back.
Vamos a hablar de la intervención del defensor del pueblo. Hablo de Rafael Ávila, que pudo recorrer parte de la cárcel de Emboscada. Él pudo constatar el estado actual de los procesos judiciales, así también la situación edilicia en la que conviven los internos. Se verificó evidentemente deficiencias en las áreas de la cocina, donde se ve una falta de sistema de monitoreo acorde al lugar. También otro sitio conocido como lugar de aislamiento. Es un lugar, según dice el defensor, totalmente inhumano. No hay energía eléctrica y la insalubridad está a flor de piel. Salud, teniendo en cuenta la salud justamente de nuestros pequeños, porque en este sentido Salud reporta el aumento de hospitalizaciones de niños menores de un año con virus sincitial respiratorio. Se trata de una infección que puede causar dificultades respiratorias e infecciones graves, enfermedades como bronquiolitis y neumonía viral. En el pulmón se han identificado 81 casos positivos del virus sincitial respiratorio en hospitalizados, de los cuales 5 ingresaron a terapia intensiva y 1 lastimosamente falleció. Vamos a hablar de esto que tiene que ver con el transporte y el servicio público, evidentemente. En este caso, el Viceministerio de Transporte pondrá en marcha el plan piloto que modifica itinerarios de operadora de transporte de Asunción, pero de eso vamos a hablar dentro de un rato, porque vamos a señalar lo que tiene que ver con estas oficinas del gobierno. De esta forma se pudo inaugurar parte de la oficina ya el día pasado con goteras de por medio, sin embargo ahora ya con mejoras, con presencia hasta del presidente de la República y las principales autoridades, estas oficinas han sido ya reinauguradas y de esta forma van a ser puestas en funcionamiento en poco tiempo. Lo importante de señalar es que tras esta inauguración oficial hay 7 líneas de transporte público que van a pasar frente a estas oficinas. Esto es lo más importante, evidentemente. Estamos hablando de que la línea 5, empresa La Chaqueña S.A., va a pasar frente a estas oficinas. También la línea 15, ramales 2 y 4, van a llegar hasta este punto. También la línea 27, la empresa San Lorenzo, va a hacer que sus buses pasen frente a este nuevo conglomerado de oficinas del gobierno. También la línea 28, Campos Limpios, línea 36, 41 y 45, se suman a las 7 empresas que modifican itinerarios para llegar hasta el edificio. Vamos a seguir con más temas. La gente puede escribirnos al 856-25000. Hay un objetivo claro, Amalia, al que tenemos que llegar, ¿eh? Tenemos que llegar a los 1 millón de seguidores en el Facebook. Hace días ya le hacíamos esa invitación y vamos a seguir, por supuesto, intentando llegar. Exactamente. Nosotros, ¿viste esa música que dice queremos tener 1 millón de amigos? Sí, la de Roberto Carlos. Nosotros, esa no es la música. Ese es el objetivo realmente a la hora. A esta, pasando ya 15 minutos de las 9, tenemos un total de 942.808 seguimientos en total, marca la página de Facebook. Estamos realmente a muy poco de llegar a nuestro objetivo, así es que la gente puede encontrarnos como Amalia en las redes. Estamos como C9N Paraguay, también estamos en el Instagram, en el Twitter y por supuesto también ustedes pueden seguirnos a través de la web. Lo ideal es que si ingresan a esta página ustedes le den seguir, sí, y ahí ya les van a ir llegando todas las noticias que vamos subiendo a nuestra cuenta de Facebook. Nuestros compañeros de digital están siempre muy atentos y van cargando
cargando directamente también todo eso. Importante eso también poder señalar. Ustedes se van a dar cuenta por la cantidad de seguidores cuál es la página oficial, porque muchas veces hay gente que crea páginas paralelas no oficiales, pero la cuenta oficial es la nuestra. Podemos poner de vuelta para que la gente pueda identificar por la cantidad de seguidores que tenemos, el logo también que vamos teniendo ya también allí, siempre tiene el globito de las historias y el arroba C9N Paraguay que te marca que esta realmente es la página purete, como diría alguien. Vamos a ir leyendo también todos los mensajes que van dejando en nuestras redes sociales desde ya. Muchísimas gracias, pero como siempre les decimos que en el WhatsApp es como más directo con nosotros al 85-625-000. Ayer era el día de la milanesa. Sí. Sí. No comí la milanesa, por cierto, me quedé con las ganas. Yo también. Comí boribori. Ah, mira vos, pero porque ese ya era el plato elegido en casa. Sí, y el clima ameritaba el boribori. Un cuello de pollo. Qué rico, che, qué rico. Le pone un poco de orégano. Sí. Y queda rico. Y hoy es el día del jugo de naranja. Así dicen, la fruta cítrica por excelencia que acompaña, yo creo, en todos los momentos del día entra un jugo de naranja, ¿verdad? Totalmente, y es la fruta que tenemos todo el año también, Marce. Exactamente. A ver, hay un versus entre el team, el equipo que quiere sin pulpa y otro con pulpa. No, sin pulpa toda la vida. Así, clu. Sin pulpa, no, yo pulpa. Fondo blanco. Yo pulpa. Incluso yo en casa de por ahí toman sin pulpa, yo le digo, júntenme la pulpa y la guardo en un vaso y voy después cargando yo en mi vaso. No, pero vamos a ir contando también cuáles son los beneficios. Con pulpa, ¿verdad, amigo? Con pulpa. No, ¿cuáles son los beneficios que tiene? Y también la gente que hace licuado el jugo de naranja. Sí, el licuado. Y que de repente le pone con la partecita blanca. Sí. ¿Y la semilla? No, la semilla le hace agrio al jugo. Y yo creo que esa parte blanca también, Marcia. Y puede que sí. Pero dos horas después por ella es intomable. No, ya no puedes tomar más. La semilla le da mucho amargor realmente, ¿verdad? Sí. Pero ahora yo me saco el sombrero y papá es uno de esos tipos, es una de esas personas que te pela la naranja de entrada con total perfección hasta el final. Nunca se suelta el hilo de la cáscara de naranja. Es realmente un arte. Sí, porque hay gente que pela la naranja y piro bypass, esa es desastre. Sí. Pero hoy gente la yo uso el limate de la naranja, pero no sé si se alcanza a ver acá, Rolo. Mira un poco. No sé. Mamá, por ejemplo, para mamá es todo un ritual, ¿verdad? Seguro. Pela la naranja. Y después, mira, ahí se ve bien. Y después agarra y corta así, chiquitito, chiquitito, pero... Minúsculo. Minúsculo es. Y ahí seca. Sí. Entonces ya se queda en esta forma. Y sirve súper para el té y demás y el mate, claro. ¿Verdad? En casa de mamá y papá, como te digo, pelan a la perfección la naranja y la cuelgan así, el entero. Ah, el entero. Y después vos vas cortando. En casa así y en una bandeja al sol y después va un frasco de vidrio. Y ahora la gente que toma, por ejemplo, el jugo exprimido así, no sé si en la exprimidora van a veces en la mano. El secreto creo que es pelar toda la naranja, pues exprimir con la cáscara y ya. Pues. También tiene el sabor amargo. Sí, se queda, tiene mucho ácido, evidentemente, ¿verdad? Sí, yo pregunto generalmente cuando almuerzo afuera, ceno afuera, ¿es naranja realmente? Sí. Porque algunos te venden 20.000, 22.000 un vaso de jugo y mezclan. Se mezcla con el jugo de naranja que viene en cartón, ¿verdad? Sí, el artificial. El artificial. Qué caro realmente. Sí. Bueno, y la gente, por ejemplo, para mi gusto, el jugo de naranja debe ser con azúcar. ¿O ustedes le ponen edulcorante? No, yo hace mucho que no consumo azúcar. Para mí azúcar. Edulcorante. Edulcorante, así que la gente nos pueda contar, ¿verdad? Si acompaña eso el desayuno y demás. Claro, ¿verdad? ¿Y por qué consume también jugo de naranja? Claro, totalmente. El jugo de naranja, primero por la vitamina C. Sí. Segundo, porque ayuda a evacuar. También. Es muy bueno para eso, sobre todo las chicas que hablamos siempre de estos temas en grupos femeninos. Sí. Sale en el debate todo aquello que ayuda a consumir, de hecho, que la naranja así entera ayuda muchísimo. Pero entonces todas las propiedades como para qué utilizan habitualmente. Y es una fruta muy noble en el sentido de que hasta la cáscara la puedes secar y después volver a utilizar. Y también para papá y mamá, una consulta, su nena, toma la naranja en sí. Pues muchas veces también ese es el tema con los chicos. Dicen, yo quiero tomar jugo de naranja, pero muchas veces prefieren el artificial. Claro. ¿Verdad? Pues no hay mejor cosa que la fruta natural, que los chicos puedan sacar, vos le pelás, le cortás la cabecita, es así, claro. La abrís y para que puedan tomar, ¿verdad? Y pasa también el tema del jugo por una cuestión de comodidad, Marce, sí. De poder agarrar y meter nomás ya quizás en el merendero, ¿verdad? Pero siempre se recomienda
que sea el jugo natural el que lleve. Para mí no hay mejor cosa que tomar una naranja así, la fruta así, exprimirla, tomarla y después romper así al medio y sacarle toda la pulpa, ¿verdad? Sí. Yo, esa es la parte ahí sí me gusta la pulpa, por ejemplo. Y te sentaba bajo el sol, sí. O bajo el mango. Y todo un tema, cuando estás pelando, viste que hay veces hace, está en piloto automático. Ajá. Y ya cortás nomás ya ahí arriba y después, no, yo quería la mitad. Ya cortaste, te tenés que estar ahí, ¿verdad? Y es mucho más fácil de consumirla así que el pomelo, por ejemplo. El pomelo cuesta más manipular, te voy a decir. También, también. Sí. Aquí vos tenés tu naranja, pásame una, por favor. ¿No tenés el cuchillo por ahí? Ahí nuestra compañera Andrea Jiménez nos va a tirar. Tira nomás de tu naranja. Dale, métele. Ahí viene. Ahí está. No, no va a pasar. Nadie se rompe la tele. Sí, no, 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 si se iba por el wall, estábamos todos despedidos. Acá está nuestra naranjita, ¿verdad? Chelo. Alto y seguro. Alto, ese fue un acto inseguro, está... cierto. Se podía ir por la nariz de tu compañera. Ish. Pero dígame si es... vais a dejar a pedir naranja por uno. Vas a dejar a pedir a cuá. Ve y cuá. ¿Vos conocés la naranja por uno? Ah, maldita. Esa es mucho más grande y acá tiene un ombligo. Ay, decime la naranja ombligo nomás. Naranja puro, la tema, ese, qué rica. Y a veces está, pero esta es la naranjita paraguaya. Voy a contar una anécdota. Contame un poco. Me fui una vez a un conocido supermercado, ¿verdad? Sí. Yo quería naranja, yo agarré, tac, 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 y la naranja, seis naranjas. Venía con todas mis cosas, ¿verdad? Viste que vos más o menos, no sé si voy a hacer, pues yo más o menos calculo, sí. 120. 60, ¿cuánto es lo que debía gastar? Claro, ¿verdad? Más vale. Calculé todo. Llego a la caja, me dice la cajera 140 y no sé. Yo la naranja. Miro, no. A todo. Miro, sabe, todas las cosas que compré, ¿verdad? Y me dice, lo que pasa, señora, es que la naranja está a 36 mil. Seis naranjas, 36 mil. Sí, 36, lo que pasa es que es la naranja que viene de afuera, me dijo ella, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero era una naranja común y corriente, parce. Sí, sí, bro. Ya ves, su costo. Esta es la naranja para abuela. Pero diga nomás, ¿cuánta gente ha de ver acá que cultiva? Mucha. Muchísima. Ah, muchísima, muchísima. Pero bueno, siempre que entra de afuera es más caro. Sí. Así es que ya vamos a ablandar la naranja para tomar el rumor. Enseguida, enseguida, y que vayan escribiendo al 85625. Andrea, ya está lista ahí para... ¿Quién es lo que va a imprimir? Marcelo, porque yo no voy a imprimir. Marcelo. Y bueno, ¿qué va a quedar? Y bueno, eso. ¿Cómo vamos a hacer? Naranja no vamos a operar, no, que vamos a bajar un motor. Sí, pero bueno, pues quiere que saque el saco, la corbata. Uno se tiene camisilla. No, no, no. Vamos a continuar, no bajo un auto, se cambió de aceite. No, que naranja no bajo. 85625000. Esperamos los mensajes, hacemos el jugo de naranja para el desayuno, pero tiene que traer por lo menos mixto, algo para consumir con el jugo de naranja. Sí, porque ese solario medio que no. No importa, pero es para el desayuno. Medio que solar. No, entrate solito, el uno se batallona, hay que comer algo. Bien, suena el Che y los Rolling Stones de los rancheros. Qué buena canción que nos lleva realmente a prisionero. Perdón, yo pensé el Che y los Rolling Stones. Mira, coma la naranja. Ahora, uno, dos, tres. A ver, Fernando, bien ahí. Ahí está. Hola, Andy. Hola, Andy. Está arreglando todo. Acá ya se están reportando. Escucha, este es para tu papá. A ver qué dice. ¿Le quería o no tu abuela? Primero decime. ¿Le quería? Mucho, bueno, entonces sí. Supuestamente, si pelas a la perfección desde el inicio a fin, la naranja, sí, te va a querer tu suegra. Ah, mira, así qué dice. Bien, bien, bien. Sí. Así que gracias a la gente que se comunica, que está escribiendo. Meli, que está por salir de alta. Besos. Y ella nos está viendo en allí, el sanatorio. Sí, allí, a que bebé chiquitito. Pero qué bien, así que muchísimas gracias. Espera que, porque acá también nos está... Ah, mira, ¿quién nos está viendo? Hay muchos mensajes. Aitana. Aitana también. Mira. Ah, mira un poco Aitana, la hijita de nuestra compañera Kiara Aguilar, que nos está viendo. Andy, deja de concentrarle al camarógrafo ahí. Porque nos escribe Silvito Aguilar, a vos te escribe en el Instagram. Mira, sí, ella es la tía. Y ella es la mamá. Sí, ella es la mamá de Kiara, Kiara, sí. Pero entendió... esta es Kiara, mira. Kiara nos está mandando. Ah, bien, gracias Kiara por Aitana que jugando nos está viendo. Y viéndole a tía Amalia y a tía Omar, se dice besos. Muchísimas gracias a la gente que se comunica con nosotros y que ahora pueda escribirnos con respecto a la naranja. Vos sabés que, y que la gente tampoco nos escriba. A mí me encanta la fruta cítrica. Si es por mí, mi casa va a estar llena de fruta, de plantas frutales, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo hacemos para que nos crezca la naranja, la planta de naranja? No tengo idea, Marcia. Pregúntale nomás ya a los televidentes que van. No. Todo un arte. Nomás. En casa de mamá hay una planta de naranja que está creciendo de a poco y vos sabés que mamá ñembo ese para que no se seque. ¿En serio? No, es todo un arte que te crezca. A ver, ¿qué tenemos justamente con respecto a eso?
Rolo, a ver, ahí está la planta de naranja, mirando un poco, qué lindo. Marcelo Mació ya quiere, pero ¿vos ya plantaste en tu casa o no? No puedo todavía plantar, tengo que pasar por uno de los viveros allá antes del peaje de acceso sur para comprar la planta de naranja. ¿Y ya arqué la naranja mata? De buro jorrinana. Ah, nepe, nadie, nada de ese. Ah, escuchá, María. Y es como algunas mujeres, así no tenés que hacer caso. No, estamos que... nomás ahí. Sí, a la sí, así como la ruda también sí, dice que no tenés que mirar. No vayas a fastidiar, ¿entendés? Y entonces, a Pepe sí. A Ogave. Sí, totalmente. Habló de la planta de la naranja, que más se haya, no mal entiendan, la planta de la naranja. A ver. Epa. Esa le puso todo como yo quiero, a ver. Para mí, la cáscara de naranja es mi remedio infaltable en mate. Sí. Yo... Tuesto debería. Tuesto. Un poquito es buenísimo sí. Para la digestión. Sí, para la digestión. Cierto. Qué bueno. Cierto. Qué buen tema, Rafa, será. Gracias. Métele volumen, Rafa, por favor. Eso de tostar no sabía. Y tostar y después le pones, por lo visto. Sí, tenés que tostar y después poner. Vos sabés que en casa... Adelante, estamos haciendo jugo. Hacé nomás tu trabajo un rato. Muchas gracias. Gracias. Después nos pasa todo lo que tiene que ver con los costos también del azúcar y demás. Bueno, Andy está preparando el jugo que va a estar riquísimo. No a nosotros. No, claro, más vale. Que la gente escriba al 856-25000. En vivo vamos a preparar un jugo de naranja de aquello. Como dirían por la calle, ten jugo de naranja y casual. Acá pusieron había sido. Acá está la naranja. Tenés un cuchillo. No sé de qué sé, pero yo era con. Ni es que tira, a ver. Esa es la típica naranja. Porque esa que ya es más chuchi que brilla todo, ese ya es otro, ¿verdad? Sí, ese que es medio anaranjado, parece una pelota. Hay uno que es naranja, naranja, que parece esa pelotita de plástico. Sí. Que brilla en el super. Ese es lo que yo te digo que es carísimo. Ese es muy caro. Sí. Andy, ¿vos usaste tu cuchillo? Naranja para guayete. Sí. Andy, ¿vos usaste tu cuchillo? ¿Ya no usas más? Bueno, gracias. Acá vamos a ver otro mensaje. Otro mensaje, a ver, dale play. ¿Qué dice? A ver. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Podés venir cuando quieras a llevar todas las frutas que quieras. Y Amalia. Gracias, gracias. Encima. Encima le manda ubicación. Por favor, envíame esto porque está en Thompson. Yo estoy en Guarambaré, estoy cerca de Thompson. Gracias. Envíame señora, a mi privado, a mi Instagram. Se vaya a perjudicarte bien grande, Gina. Por eso ya pide así el... Vamos a ir con la furgoneta para ir a buscar. ¿Viste? No, pero es que dice toda la... Mira, así, Amalia. Bueno, vamos a ver. La tía ya nos cuida desde el cielo. Exacto. A ver si... ¿Cómo se llama? Vamos a cortar. Si podés pelar todo bien. Sí, 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 vamos a cortar. Así. Si heredaste lo de Don Miguel. Sí, cortá nomás. O sea, habla nomás, Amalia. Yo voy a cortar. Viste que tenés que tener concentración. Sí, habla nomás. Pero depende mucho del filo del cuchillo también. Ahora le quiere buscar justificación. No. Ya cuando está Jaime Bebé, ahora vecino Yuruy, la ñan de que se diga su mamá, esa ñan que timona. Ay, bebé, vecino, yo... Ay, ya, que él sea. Ese es el vecino. Qué barbaridad. Mira un poco. Por tu cara te está mostrando la planta. A ver. No te imaginas, es que hoy yo te regalo la planta de naranja, dice Marcelo, mira. Vamos, pues. Qué hermosura, mirá lo que ¿dónde, es? Amigo o amiga? Porque un bebé tiene ahí, Capiatá. Capiatá, gracias. Eso te queda de camino también, ¿no? Sí, yo que estoy ahora en Central. Ahora ya van a ofrecer de toda la planta de naranja. Sí, vamos a irnos a buscar, vamos a irnos con cielo, vamos a ir a buscar la naranja. Yo conozco un doctor muy querido que tiene una plantación de naranja. ¿En serio? Sí, y trabaja con una empresa muy conocida. Una empresa, esa que tiene la F. Exacto. Sí, pero esa gente es capaz de hacer el jugo. ¿Y qué importante? Capísimos son. ¿Qué? Para tomar. ¿Por qué, amigo? Si cojo la naranja y no. ¿Y cómo va a tomar ese? Ahí está. No, no soy Ana. Pero si ella asoma. La piroa ya asoma, pero la fruta no asoma. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice ese mensaje? Lo hemos logrado, mira. A ver. Epa. Muy bien. Mayo y junio, dice. Ahí está, muy bien. Mayo y junio es la época para plantar la naranja. Lo hemos logrado, será. Ahí está. Gracias, gracias. Bueno, ahí te vamos a poner ya este para... Bueno, una naranja menos ya para el jugo, Andrea. Espero que tenga buen jugo, que te salga bien ahora ahí. Bueno, acto seguido, Amalia, ¿qué vamos a hacer? Ahí, muy bien. Esperana. Ponele ese tambor. Va, en Boyurumi se me puse. En Boyurumi, por ahí, vamos. A ponerle la... Esperana nos puso con la música, porque pico está pura tanto. No, hay más, abuela. Y después ahí, por ahí, ya no tenía que cortar más acá. ¿Qué pasa?
come? Claro que se come, ese blanco se come todo, Andrea. En serio te digo. Mi mamá obligada me da ese. ¿Hoy escuchó? No, pero es muy bueno. ¿En serio? Ahora mismo voy a buscar exactamente las propiedades que te iba a decir. Después de casi así. ¿Eh? Hay que apretar. Esperamos que mandaron. Vamos a apretar y a casi así. Riquísimo. Bueno, esta es mi ración de jugo, así que. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, que él puede tomar su naranja y yo tengo que dejar mi mate para trabajar, ¿verdad? No sé. Porque me dice, mientras Marcelo sigue tomando su naranja, vos... Bueno, yo le voy a contar lo que hicieron los hinchas de su club ayer en el querido Barrio Obrero, a Marcelo y a todos los cerristas, porque dos fracciones de hinchas del club Cerro Porteño se enfrentaron antes y después del evento deportivo de este miércoles, antes de ingresar al estadio. Barrias Bravas de la Plaza y Comando generaron disturbios en la jurisdicción de la comisaría cuarta, por lo que personal de esa dependencia tomaron intervención. Posterior al partido, el suceso se repitió y esta vez con disparos de por medio. Fue aprehendido uno de los hinchas, que fue el sindicado, como el que habría disparado contra la humanidad de otro. Llegó un ómnibus de la hincha organizada de San Lorenzo. Una vez las inmediaciones de Quinta Avenida, cercanía del estadio, se bajaron los aficionados de dicho ómnibus y tuvieron con otro grupo un inconveniente. ¿Hubo disparo de por medio, comisario? Disparo de escopeta balín de goma, disparo intimidatorio realizaron la gente de antimotines. Y en ese momento, para dispersar al grupo, y como le estaba mencionando, gracias a Dios, no tuvimos inconveniente, pudimos solucionar y ingresaron todo al estadio. ¿Demorados, comisario? Demorados tuvimos tres demorados por Alcotés, que se le practicó la prueba de Alcotés en los portones y que le salió positivo. Ellos fueron derivados a la comisaría y al término del partido fue liberado. Nosotros tuvimos un caso de pelea entre barra organizada del club Cerro Porteño al término del partido. Inició la gresca entre ellos. Inmediaciones del estadio, se dispersaron, posterior, minutos después, más o menos 10 a 15 minutos después, se volvieron a encontrar acá en la jurisdicción de la comisaría 18, sobre Avenida Félix Bogado y Guatemala. Bueno, ahí empezaron otra vez a pelearse, y en un momento dado, uno de los involucrados en la gresca recibió una herida en el muslo, y en ese interín, el personal policial también que estaba interviniendo, observó tal situación y los vecinos, o sea, los amigos de la víctima del arma de fuego, sindicaron a esta persona que tenemos aprehendida como responsable del disparo. Bueno, la víctima fue derivada al hospital de trauma por sus amigos y ahora está internado en ese lugar sin gravedad. El herido en este caso es del grupo comando y el aprehendido es de la plaza. Así es. Son de Lambaré. ¿Venían en colectivo diferente, compañero? Bueno, casi la mayoría se movilizan en motocicleta. A hablar de esto que ocurría anoche y madrugada, porque el chofer de un colectivo y también su unidad de transporte quedaron detenidos. Esto ocurría en la ciudad de Capiatá. Esta unidad de transporte tenía orden de búsqueda y localización, ya que el chofer fue sindicado como el responsable de un accidente rutero. Todo ocurría el pasado 26 de abril. La víctima del accidente murió prácticamente al instante. Así, Ever Amado Sánchez, de 43 años, el chofer del colectivo, quedó detenido. Se trata de un conductor de un ómnibus de la línea 10. El mismo, según el informe de dicha comisaría, una vez que ocurrió el hecho, se dio a la fuga. Hay una orden de detención, por lo cual tuvimos información de que ese
chofer estaba ya viniendo de hacia Capiatá con destino a su parada. Por lo cual, personal de esta comisaría detuvo ese ómnibus frente a esta unidad. Le invitamos aquí en la guardia y le comunicamos, le hicimos saber también por qué está detenido. Es por un hecho de accidente de tránsito con derivación fatal. Como le repito, ocurrió el 26 de abril de este año en la jurisdicción de la Comisaría Octava Central. El mismo ya se encuentra aquí por disposición de la fiscal de Capiatá. ¿Identidad de nombre? Es una persona mayor de edad, es el chofer. Hoy estamos festejando una fecha muy especial, ¿verdad? Quiero escuchar. A ver. Súper especial esta fecha. Ah, pero qué gusto. ¿Cómo es que vos le decías rama del volumen? Métele volumen, se llama. No, bueno, Nicolás se le dice. Yo acá, se le anda parlante, se llama. Ya, yo voy a meterle volumen. La inspira de la grande radio. Y el que va a estar en el equipo que seguro que se va a ir ahí es Mariano López. Hace un mes, y esto es de manera irónica lo que estamos diciendo. Hace un mes que nos vamos ahí en el punto entre Villa Elisa y Lambaré, en ese cruce semafórico de terror que seguramente están esperando que muera una persona como para poder actuar, porque mientras tanto se están tirando la pelota y esto es lo que dicen desde ahí. Ya se cumplen 4 semanas. Hace un mes que el cruce semafórico no funciona aquí sobre la avenida Defensores del Chaco entre San Isidro y Bompolegi, justo en el límite de las ciudades de Lambaré y Villa Elisa. Los conductores están en constante peligro atendiendo a que aquí impera la ley del más fuerte. Y la queja de los peatones y personas que trabajan aquí en la zona no se hace esperar, pues afecta todo el movimiento y la vivencia que se tenía en esta zona. Por la mañana más temprano, yo 5:30, ya vengo con mi hijo, que tiene que tomar otro bus para ir al cole, ¿verdad? Y es imposible de cruzar, y más todavía que a eso ahora también salen los camiones grandes. Y cuando vienen, doblan acá, es imposible, ni siquiera puedes ver así. Y no hay ese tipo compasivo, van a pasar, te doy paso, no existe. Por lo general, en 2-3 días ya arreglan, pero ahora son demasiados, yo no sé por qué, tipo... No sé cuál es el problema de ellos ahora mismo. Nadie nos hace caso, estamos en la deriva, no les interesa. Mira, 4 bocacalles, desastre. Como una autoridad, no sé si es Lambaré, Villa Elisa, MOPC, Colorado, Liberana y Cuadrima, pero no hay una solución acá para los ciudadanos. Una moto con criatura chocó, otro auto chocó, vino un grúa, le llevó. Los de Villa Elisa vienen, hacen, mi amor, su... Le hace pasar a la gente y ya no quiere venir porque dice que coimean. Lambaré no nos dan pelota, Villa Elisa menos. Ahora dice MOPC, no, primero en la Andes se tiran toda la pelota. Pero ya, ahora que se pongan las pilas y arreglen porque nos da gusto. Nosotros tenemos cosas que pagar, tenemos que trabajar. Yo no vendo más mi bingo. Desastre está acá la situación. En su momento llegaron a enviar a agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Elisa, conforme nos cuentan comerciantes de la zona. Lambaré todavía no manifestó ninguna intención aparentemente de tener presencia, por lo menos aquí, hasta que se pueda subsanar el aspecto técnico de estos semáforos. Destinar a funcionarios de la Policía Municipal de Tránsito podría ser una buena decisión, por sobre todas las cosas, para salvaguardar la integridad de quienes usan este cruce. Es casi tierra de nadie, avenida Defensores del Chaco en su intersección con avenida Bompolegi. De un lado Lambaré, del otro lado Villa Elisa. ¿Quién se hace cargo? Vamos a saludar al intendente de la ciudad de Lambaré, Guido González. Intendente, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, un gusto saludarle y saludar al amable de la audiencia. Igualmente, intendente, ¿a quién le corresponde esta zona ahí de este cruce semafórico? Esa es una avenida que pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Intendente, y en tu carácter de edil, ¿no pudiste hablar con el actual ministro, alguien que dé solución a esto, ya que en parte corresponde a tu municipio? Y sí, es el límite mismo. Nosotros ya le pedimos ya para que yo pueda arreglar, pero ahora estamos coordinando con la gente de la municipalidad de Villalice también, para que podamos por lo menos ordenar el tráfico. A la mañana ellos van a hacer, nosotros a la tarde, nosotros nos vamos a encargar mientras, pero yo creo que vamos a coordinar también la reparación y vamos a pagar en forma compartida la reparación, porque nos urge ya la solución en este lugar. Intendente, no sé si está en altavoz tu teléfono, pero sale medio entrecortado. No está en altavoz. Ah, bueno. Intendente, nosotros hace un mes hace que nos estamos yendo todos los días ahí. Estamos mostrando todos los días esta realidad de la gente que circula por ahí. Sinceramente, lo que tenemos miedo es que haya un grave accidente donde muera alguien. Espero que ese trámite que vos decís pueda salir lo antes posible. En ese estamos porque justamente estamos hablando con la gente de la Municipalidad de Villaliza. Vamos a organizar en cuanto a la que enviar a la mañana. Ellos ya prometieron que van a estar la Policía Municipal de Tránsito de Villaliza y nosotros a la tarde vamos a encargarnos. Pero la reparación vamos a hacer en forma conjunto. Una parte van a pagar la Municipalidad de Villaliza y el 50% nos toca a nosotros. O sea que en ese llegamos, porque no tenemos respuesta de NOPC. Intendente, vos sabés que me deja boquiabierto el tema. No hay una respuesta por parte de autoridades del MOPC, es decir, el dueño de casa, el dueño de la ruta, que es el MOPC, no te responde nada. Entonces, los contribuyentes de tu municipio, Lambaré, van a pagar la mitad, los contribuyentes del municipio vecino, Villaliza, van a pagar la mitad. Vos dirigiste una nota, ¿por qué decís que no hay respuesta por parte del MOPC? ¿Quién no te responde? ¿Hubo un escrito, un comunicado sobre lo que estaba pasando? No, nosotros le llamamos al director de Vialidad y enviamos, no presentamos ninguna nota, porque nosotros entendemos que le pertenece a ellos y ellos se tienen que... Nosotros le avisamos. Entiendo. ¿Hace cuánto que le avisaron de esto? Y yo creo que hace 15 días. 15 días más o menos. ¿Y por dónde pasa el problema? ¿Una cuestión de falta de energía eléctrica? ¿Se dañaron todos? Yo tengo entendido, según el reporte que yo tengo acá, que fue un camión de gran porte, agarró parte de las conexiones y ese fue el problema y afectó parte de la mini computadora que tiene el semáforo. Ah, soltó los cables y eso quemó prácticamente el software, podríamos decir. Vamos a llamarle así. ¿Y cuánto aproximadamente cuesta solucionar esto, intendente? Por eso así no hay una respuesta por parte del MOPC y tienen que dividirse necesariamente entre dos municipios. Justamente ahora se fue un técnico para hacernos el presupuesto. Bueno, entonces todavía no hay un monto aproximado. No tenemos todavía el presupuesto. Entiendo. Bueno, entonces es difícil prometer un tiempo de solución para esto, intendente, ya que tenés que ponerte de acuerdo con tu par de Villaliza. Yo creo que no va a pasar entre mañana para que se solucione, pero normalmente cuando nosotros tenemos inconveniente aquí dentro de la ciudad, cuando le llamamos a nuestro técnico, en menos de 24 horas se soluciona. 24 horas, entonces vos tenés gente de la PMT trabajando a la tarde, para ese le tocaba a usted. A la tarde desde hoy vamos a estar enviando gente. Y a la mañana está Villaliza, es decir, a esta hora de la mañana, 10, ¿ha de estar alguien o no? Y hasta el mediodía ellos se encargan, y después de nosotros a partir del mediodía en adelante nos encargamos nosotros. Bueno, intendente, muchas gracias por tu respuesta. Pero prácticamente es hora pico nomás lo que también podemos hacer. Claro, claro, se entiende. Gracias, intendente, muy amable. Dale, cuando quiera. Hasta luego. Entonces, estábamos con la música de cumpleaños por un mes de este semáforo, de estos semáforos que no funcionan, este cruce semafórico que es verdaderamente un caos. Y MOPC, el ente es uno más, Amalia. Y me quedo un poco más tranquila. Porque yo creí que a nosotros nomás lo que no nos atendían ni demás el teléfono, no nos respondían ni nada, había sido es con todos. Porque si los intendentes le pidieron auxilio al ministro Obra y no le hace caso, Segovia creo que es el apellido. Sí, y él decía de que Rodolfo estaban hablando, Segovia. Decía que estaba hablando con con el director de la parte vial, creo, del MOPC. Importante un poco insistir con esta gente, porque imagínate, qué terrible que el contribuyente de Lambaré y de Villaliza tenga que pagar con su impuesto en vez de que esa plata le sirva para que le mejoren la calle, sí, el sistema
de desagüe pluvial o cloacal, él tiene que pagar un semáforo que no funciona. ¿Querés llamarlo otra vez, Analí, y poner al aire? Pon al aire, que suena al aire. Y vamos a ponerle en el zócalo, por ahí si están viendo, porque calculo que hay un departamento de prensa, hay gente ahí que estaba cobrando seguramente por hacer su trabajo, por lo menos que le avise que se le está llamando. Después del tono. Sí, está, ya nos derivó a un buzón. Ahora ya desvió. Y complicado, es porque dicen que un camión de gran porte soltó el cable y ese corto afectó el sistema de la computadora en el cruce semafórico. Este es el ministro. Su número. Te estamos llamando, ministro del MOPC, ponerle en zócalo. A ver si es que atiendo, ¿no? A ver. Esta llamada. Por lo visto que la gente de prensa nos vio luego ni hace un mes esto. Y no, y el intendente dice hace 15 días que reportamos. Y la gente está viviendo esto hace ya 30 días. Es decir, acá gana el más fuerte, Amalia. El día pasado creo que incluso un muchacho que iba a bordo de una moto hizo de buen samaritano. Sí, empezó, empezó a dirigir el tránsito. O sea, hasta así lo estamos ninguneados los contribuyentes. Que la gente escriba al 856-25000 y nos cuente un poco su experiencia. Yo suelo pasar ahí en horas de la madrugada. Sí. Y pasar a Bombolesky en esa esquina es difícil, la verdad. Uno tiene que tocar la bocina, hacer juego de luces. Disminuir la velocidad, todo. Claro, a las 5:30 de la mañana, momento en el cual yo cruzo ahí, dentro de todo, bien todavía. Pero imagínate, mamá quería tener que llegar a las 7 de la mañana en Asunción y es imposible. Sí, incluso habría que ver... Ah, con Estigarribia estamos hablando también de Villa Elisa. Que alguien nos dé una mano porque esto no puede ser. Y aparte también después, Amalia, el tema de la baja altura de los cables. Por eso es que sueltan los camiones de gran porte que pasan por allí. Gente que va a Petropar. Intendente Estigarribia, estamos acá con Amalia. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, buen día. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia. Otro para vos, intendente. Estamos acá en esta esquina semafórica muy conflictiva entre tu ciudad y la de Lambaré. ¿Qué es lo que están haciendo al respecto? De hecho que estamos trabajando sobre ese caso desde el primer día. Ya tenemos la empresa, los técnicos para poder hacer la reparación correspondiente. Los cables se robaron en su totalidad y yo tengo un presupuesto en mano. Ya le envié por correo también por mesa de entrada al intendente de Lambaré para que ellos puedan pagar la parte que les corresponde a ellos, nosotros nuestra parte. Y estoy esperando una respuesta ahora de justamente de la Municipalidad de Lambaré, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo en conjunto. Uh-huh. ¿De cuánta plata estamos hablando según tus cálculos, intendente? Cerca de 7 millones de presupuesto total. 7 millones de guaraníes, sí. Para reparar ¿cuántos semáforos? ¿Uno, dos, cuatro serían? Cuatro serían. Cuatro. Vos estás hablando de robo de cable. El intendente de Lambaré decía de que un camión de gran porte soltó, eso quemó el software. ¿Cuál es la verdad? Exactamente. No, de hecho que pasó un camión de gran porte y soltó y a esa tardecita mismo se llevaron todos los cables. Así fue. O sea que fueron dos factores. Por un lado el accidente y por otro lado el robo. Así mismo, así mismo. Uh-huh. El presupuesto ya está en la Municipalidad de Lambaré, lo hicimos por mesa de entrada, lo hicimos también por correo. También tiene el director de tránsito de la Municipalidad. Estamos esperando una respuesta favorable para actuar rápidamente. Recién nosotros conversamos con el intendente de Lambaré y le preguntábamos cuánto es el presupuesto y nos decía él que iba a tener recién en el transcurso de esta jornada. Yo tengo impreso ese... Entiendo. Ahora, vos te comunicaste personalmente con gente del MOPC, porque me parece injusto que haber contribuyentes de tu lado, Villa Elisa, del otro lado, Lambaré, tengan que pagar por algo que le corresponde al Estado. Pasa que cuando llamas al MOPC no te dan mucha bola, pero sí también enviamos la nota por correo. Uh-huh. ¿Y respondieron ese correo, intendente? No, aún no. ¿A quién le dirigiste? Y tengo que preguntar a mi secretaria general a dónde envió, pero sí enviamos al Ministerio de Obras Públicas. Incluso sería tan importante por ahí si podemos acceder a ese documento vía producción, porque, reitero, es una ruta que le corresponde al MOPC y no puede ser de que ellos no se hagan cargo. A ellos le corresponde la reparación según ley. Totalmente. Normalmente nosotros hermanos siempre reparamos, ¿verdad? De esa intervención y otras intervenciones que corresponden al ramal del MOPC.
Pero qué terrible, un ninguneo tremendo. Si a los intendentes no le hacen caso, imagínate a los ciudadanos de a pie. Totalmente, totalmente. Pero yo creo que en la semana ya vamos a subsanar eso. Yo creo que siempre hay una buena predisposición y un buen relacionamiento con el intendente también de la pared. Intendente, vos sabés que recién nos decía él de que vos tenés gente de la PMT trabajando desde la madrugada, mañana hasta el mediodía, ¿es cierto? En tres turnos están trabajando mi gente, hasta la noche están ahí. Hasta la noche. ¿Y turno de Lambaré le corresponde después, parece o no? Sí, también están alternando. Uh-huh. Están alternando y bueno. Vamos a esperar a Amalia que esto se solucione, ¿eh? Esperemos, intendente, que se pueda solucionar lo antes posible. Un mes ya que nosotros vamos todos los días. Lo antes posible vamos a solucionar. Uh-huh. Gracias. Estamos esperando la respuesta de Guido nada más y ya solucionamos en dos días eso. Decime, ¿nosotros cuándo podemos volver para mostrar que ya está funcionando? ¿Cuánto tiempo pensás que necesitas? Yo me voy a comunicar con usted para mostrarle que ya está solucionado. Vamos a estar atento, intendente. Gracias. A ustedes por llamar. Gracias, Sergio Estigarribia, intendente de Villa Elisa. La promesa está hecha, 48 horas al máximo llevaría solucionar este drama, que realmente es un dolor de cabeza para muchísima gente, Amalia. ¿Vos bueno, un promedio cuánta gente pasó por ahí? Destacar a los dos intendentes que nos atendieron, el de Lambaré y también Estigarribia aquí de Villa Elisa, y bien gracias el del MOPC. Ahora sí que ya van a pagar la cuenta que le corresponde a ellos. No, vos yo sabes, si era ellos le pasaba, me iba y me plantaba ahí frente a su oficina y le decía, ¿sabes qué? Esta es la factura de lo que pagué, de algo que ustedes tenían que haber solucionado. Encima no estamos hablando. Yo pensé que me iban a decir, qué sé yo, 30, 40 millones, no. 7 millones de guaraníes nomás. No es como mucha plata para un MOPC. Yo también creí que era muchísimo. En cuanto a peaje, 7 millones de guaraníes para el MOPC. Es nada. ¿Cuánta hora de cobro de peaje de 7 millones de guaraníes? Vamos, no, o sea, no es con mucho. Cuesta la voluntad nomás de la gente, ¿verdad? También entiendo, pasó la época eleccionaria, a lo mejor el ministro o su gente estaba en otra cosa el día domingo 30, que a lo mejor por eso no vieron esto que pasaba. Y ojalá que este mensaje llegue a ellos, porque ellos son los responsables directos. Totalmente. 856-25-000, ¿tenés algo más para compartir? A ver, ¿sí? Tenemos ese jugo de naranja. Dentro de un rato vamos a exprimir la naranja. Bueno, yo cometí la irresponsabilidad de tomar una naranja de la que estaba prevista para exprimir, pero vamos a exprimir ya acá una de ellas también. Enseguida. Y vamos a hacer así un maguare. Un maguare, sí. El manual nomás, Rajito. El manual, sí. Pero no, ese todo con cable, todo chuchi. No, ese que... No. No, eso no, no vas a ensuciar todo tu saco. Sí. O si no, vamos a pedir un delantal en la cantina. Pedí, pues. Si es que hay, vamos a usar. ¿En serio? Sí, vamos a usar, sin problema. Ya vení. Con la buena onda de la Zimbabue, yo les cuento a ustedes este boletín especial que acaba de emitir la Dirección de Meteorología. Habla de estos eventos puntuales, señora, señor Peñatendequena. Hoy parece que está prohibido lavar la ropa. ¿Cómo llegamos? Es la pregunta, porque se va a extender a lo largo y ancho este fenómeno del que vamos a hablar. A ver, estamos esperando un sistema de tormentas que va a afectar el centro y sur de la región oriental, el sur de la región occidental. Esto va a ocurrir principalmente mañana, viernes 5, sábado 6 de mayo. Atención a la gente que vive en el hermoso departamento de Ñeembucú, en la bella Misiones, en inmejorable Paraguarí, Asunción y Central también, desde la madrugada hasta la noche del viernes 5, Oquita a Cántaros, Itapúa, Cordillera Sur de Presidente Hayes, San Pedro, Guairaca, Azapá, oeste de Caaguazú, también bajo este aviso. Va a empezar a llover desde la mañana de mañana viernes 5 hasta la madrugada del sábado 6, ya con esta entonces a mare pedía sábado. Centro y este de Caaguazú y Alto Paraná, desde la tarde del viernes 5 y hasta la mañana del sábado 6. Así es que esto tiene que ver con lo que vamos a ver. A ver un poquitito, un poco más abajo. ¿Qué dice? Características puntuales de los fenómenos, dice. Se esperan lluvias acumuladas de entre 70 y 120 milímetros. O a pata la mundo. Ráfagas cercanas a 100 kilómetros por hora. Pelle Yocoque. Tormentas con alta frecuencia sobre el área y la caída de granizos que siempre está ahí latente. Hoy es el... ¿Hoy qué fecha? El 5. 4. Mañana... Ayer nomás fue Curuzuara. Ayer fue. Me acuerdo nomás tiempo de juventud cuando suena la Zimbabue. A ver, mañana 5 o el sábado, el día de la banderita. ¿Recuerdas cuando salíamos a juntar las moneditas para la Cruz Roja? Blanca se va a acordar cuando entre, yo no me acuerdo. Yo no, la verdad que quería sacarme de esa duda. ¿Está Blanca López trabajando con nosotros? Sí, hay más temas para ustedes, dale. Ya lo decíamos, momento de saludar a Blanca López. Hola Blanca, buen día, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Qué, ¿de qué me iba a acordar yo, Marcelo? No. Vamos a preguntar si vos te acordás qué día, de la crucecita. De la banderita. Banderita. Estábamos en duda, sí, aquella jornada en la cual uno salía a juntar las moneditas. ¿Te acordás del día de la bandera a favor de la Cruz Roja? Claro. Sí. 5 entiendo que era. 5 de mayo, sí. No estábamos lejos, era 5 de mayo. Pero mañana, entonces. No, vamos a re 8 de vamos mayo. Vamos a googlear. Blanca, restale un poco acá a nuestro amigo Rolo que dice que es el 8 de mayo. No, es el 8 de mayo. Sí, ¿verdad? Blanca está diciendo que es el 5 de mayo. No estoy muy segura. No estoy muy segura. No es el 8 de mayo. No estoy muy segura. Yo pensé que me iba. A ver, yo estaba hablando acá en la agrupación, por eso nomás, pero yo escuché la música de Zimbabue y sí. Ese sí me acuerdo que era en 1994, ese sí le puedo decir. El 8 de mayo se celebra el Día de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dice. Ay, y la fiesta de la banderita, dice. Perdón, Rolo, perdón, será, tenía razón. 8 tenías de mayo. Razón. Y bueno, es que ya tengo 40, entonces... No me agarraron de prevenida. Mi chip ya no funciona tan bien. Gracias, Blanca. Estamos contigo con bueno, la info. Estamos... Sí, estamos en la agrupación especializada. Te vamos a dar los últimos datos que se tiene en materia de personas que se encuentran detenidas en lo que sería la Dirección de Apoyo Táctico. En la FOPE se encuentran detenidos, te digo la cantidad exacta, de masculinos tienen detenidos en ese lugar hasta estas horas, que no han sido todavía trasladados. 57. Acá me están haciendo el cambio. Y también hay femeninas. Hay algunos casos que son asistidos porque tienen algunas lesiones y que ya han sido asistidos. Pero estamos en la agrupación especializada y los últimos datos que recibimos es que 30 ya están acá enfrente, en judiciales de la Policía Nacional. Allí van a quedar por 10 días por disposición del juez y hoy probablemente otros van a salir rumbo a judiciales. Se espera que sean 10 más porque judiciales tampoco tiene la capacidad de recibir a los 208 en total, que son las personas que se encuentran recluidas. Otros ya salieron también con medidas alternativas a la prisión, también menores de edad, y estamos justamente con el comisario principal, José Velázquez, el jefe de la agrupación especializada, para saber detenidamente, en la agrupación, ¿cuánta gente hay? Actualmente tenemos 27 personas recluidas en la agrupación especializada. Tuvimos 64, de las 64 personas, 30 ya fueron remitidas al departamento de judicial, 3 tienen medidas alternativas a la prisión y otras 4 personas tienen otro tipo de medidas. ¿Menores de edad también llegaron a...? Acá recepcionamos 4 menores, de los cuales fueron entregados a sus familiares esa misma noche madrugada que fueron traídos aquí. ¿Hay personas con lesiones? ¿Han venido personal médico, derechos humanos acá? Sí, hay algunas personas que están lesionadas, pero estas personas no tienen una lesión grave. Estas personas fueron verificadas por el médico de guardia de esta unidad, como así también por médicos de la Fiscalía Forense. También personal de Derechos Humanos de la Policía Nacional, también fueron asistidos por la Defensoría del Pueblo. También algunos tienen abogados particulares y aquellas personas que no tienen abogados particulares son asistidos por defensores públicos. Comisario, ¿ellos acá reciben la comida de sus familiares o es proveída por la agrupación? Algunas personas reciben las alimentaciones de los familiares y aquellas personas que no tienen reciben de la agrupación especializada. Ayer salió un mensaje de su líder en donde les decía que ellos tenían que estar tranquilos estando detenidos. ¿Eso produjo algún malestar en las personas detenidas, en los familiares? No, nosotros no escuchamos si hubo malestar de parte de los familiares, pero en las redes sociales sí, algunas personas se estaban quejando de que no tenía ninguna asistencia estas personas detenidas de parte del grupo de estas personas.
Por otra parte, no podemos nosotros, la zona donde ellos están detenidos, nosotros estamos en una zona casi neutral, sabemos que acá hay personas de alta peligrosidad, por eso no tenemos acceso, pero los familiares sí tienen. Los familiares tienen acceso, ellos le estaban trayendo justamente sus cosas, sus alimentaciones, sus abrigos, pero también estaban recibiendo visitas. Por otro lado, el espíritu del personal atendiendo a este último mensaje que sale en redes sociales, en donde habla ya a persecución de familiares de la agrupación especializada y por ende también de gente de la FOPE. ¿Cómo está el espíritu de la policía en relación a eso? Sí, en relación a ese tema, el comando institucional está tomando algunas medidas ya a través de la asesoría jurídica para poder realizar alguna denuncia correspondiente. Y en cuanto al personal, nosotros estamos siempre preparados, estamos expuestos a este tipo de amenazas, por lo tanto, no está afectando la moral del personal, pero sí, nosotros le estamos hablando permanentemente. Y ellos están preparados para realizar el trabajo que nos corresponde. Sobre el personal que está en la FOPE, las personas que están acá no podemos tener acceso porque están en una zona restringida, por lo menos para la prensa. Asimismo, ellos están en calabozos distintos acá en la oficina de guardia. Lo que están en la FOPE, ellos no tienen un calabozo amplio, por lo tanto ellos se encuentran en un aula destinada para las instrucciones correspondientes. Están todos destinados en ese lugar, las personas detenidas en la FOPE. Ellos también recibieron asistencia. ¿Qué cantidad exactamente están ahí? ¿Ahí también hay femeninas? Sí, ahí en total hay 62 personas, de los cuales 57 son masculinos y 5 femeninas. Sí, la misma asistencia recibieron esas personas que están detenidas en la agrupación FOPE. Bueno, era más que nada para tener el reporte. Acá enfrente, sobre la doble avenida Yegros, ¿se encuentran algunos familiares? ¿Hay un horario de visita, comisario? Sí, nosotros tenemos días establecidos de visitas, que son los miércoles, sábados y domingos. Pero también le estamos permitiendo a las personas que vengan a verle a sus familiares, siendo que algunos todavía no pudieron encontrarle. Entonces habilitamos para que puedan verle a sus familiares por lo menos 5 a 10 minutos y pueden traerle algunas pertenencias que ellos están pidiéndoles. Acá tienen ducha, tienen todo como para estar. Todos los calabozos en donde ellos están destinados tienen su propio baño, entonces ellos no necesitan salir de ese lugar para ir a ducharse o para hacer sus necesidades. Ellos tienen un baño en el mismo calabozo en donde están. Bueno, compañeros, era básicamente para tener el reporte de lo que son estos 208 detenidos en los distintos incidentes ocurridos en las últimas horas luego de las elecciones generales. El reporte de lo que es la agrupación especializada, ya tenemos la lista también de total de las personas liberadas, las medidas que se han dado, y bueno, ya están también las personas en judiciales de la Policía Nacional que ya entran también a los registros de la Policía Nacional en algún momento cuando estas personas de alguna forma sean detenidas, que allá en los registros policiales. Hoy se espera que otro contingente llegue hasta ahí y 10 días tiene que estar esta persona en judiciales hasta que el juez determine lo contrario, el grado de participación. Y aún faltan las personas que tienen que ser reconocidas en otros hechos de graves disturbios. Bueno, gracias Blanca por este resumen completo. Evidentemente los familiares de estas personas detenidas estarán preocupadas también pero bueno, es el precio que uno paga también con respecto a lo que marca la ley. Gracias, Blanca. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Mañana tenemos mucho más para compartir con ustedes. Gracias a todos los que están enviando mensajes al 856-25000. Hoy es el día de la naranja y en breve este señor va a hacer jugo. Vamos a hacer el jugo de naranja, vamos a exprimir ñaña mi por tanto la ñan de naranja que tomamos esa ya una jugo G ácida. Bueno, ya nos vamos hasta allá. Amigo, Rolo, ¿cómo se llama nuestro amigo que siempre suele vernos?
Espérate. ¿Su amigo de él? Sí, el amigo tuyo que siempre nos ve. Adolfo. Adolfo. Adolfo, ¿se puede comunicar? ¿Nos puede contar un poco el secreto de la de jugo de la naranja? Seguro que sí. Adolfo, invierno, vos, si vos tenés algún. Por acá le estaba preguntando yo a Rolo y él me decía de que hay que sacarle toda la semilla. Sí. ¿Verdad? Porque si no, que de bombo jaila niña de jugo. Así es que espero que el amigo Adolfo que nos está viendo siempre se comunique con nosotros y nos cuente algún tip para hacer el jugo de naranja. Sí, sí. Bueno, y nos vamos. Anda, pues. Dale. Venimos a preparar un poquitito de jugo de naranja. Vamos a llevar el cuchillo por cualquier cosa. Yo ya estoy tomando mi café, ya voy a tomar todo. Entonces, después ya me puedes dar el jugo. Bueno. Y ya voy a ser feliz. En este momento, queridas amigas, como diría la señora Clara Benza de Garofalo. Bueno. Vamos a tomar este acá, vamos a tomar cierta distancia. Niña, 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 ¿a qué cua? No, no vaya a romper la fumidora, Marcelo. Sí, lo que pasa es que es demasiado frágil, güey. Y yo te voy a hacer el ruidito así. Pero, Rafa, musicalizana por este momento, ¿será? ¿Con qué vamos a hacer el juego de naranja? ¿Vamos a hacer con una cachaca pirú? ¿Vamos a hacer con un vallenato, con un rock and roll? Sí, sí. ¿Con qué vamos a hacer? Voy a dejar tu cargo, será, ¿verdad que no mucho? Ahí está. Sí, Miguel Mateo, cuando sea grande. ¿Qué querías ser vos de chica, Amalia, cuando decías? Yo quería ser pediatra cuando era criatura. Ahí sale ya, está el primero. Sí. Quería ser doctora, le curaba a todas mis muñecas. ¿Y por qué no fuiste? No sé. Después ya me gustó el tema del periodismo en el colegio. Ya le gustó, ya usted comunicar. Sí. Usted picora de hablar mucho. Muchísimo. Hablaba full. ¿Qué? ¿Y tenés para mostrar? Dirigía actos culturales y demás. Todo, desde el sexto grado. Fallar. Mi profe Felicia es la culpable de eso, de primer grado. Le mando un beso. Ah, muy bien. ¿Qué dice la gente en el WhatsApp, Amalia? A ver, ¿qué está diciendo? 856-25-000. A full mateando con naranja, dice. Ah, qué gusto, che. Me encanta. Por la cáscara de la naranja. Qué rico. La cara de Marcelo en primerísimo plano con tomando su naranja. Estábamos tomando la naranja. Que no tenía que tomar la naranja. Oye, ya hoy mi papá, pensante, hoy es mi mamá. Amalia, muy bien. Pilla para mí. Amalia, cuando quieras podés pasar a llevar la naranja de mi casa. Soy de J. Augusto Saldívar o la planta de naranja para que en tu casa sin problema te daré. Para tu qué casa. Gusto. Beso. Qué capa que es la ya gente que nos invita. Amalia, ¿entendiste, pa? Entendí a Marcelo y con ella y la Andelita. Ahí está la pulpa, a ver. Ahí suena Andrés Calamaro, estoy mentira. Ahí está, mira. Ese yo voy a dejar para mí la pulpa. Ustedes van a tomar todo el jugo que quieran. Soy Néstor de San Lorenzo. Hay que enfriar la pulpa. Full con los jugos, dice. Muchísimas gracias. Ahí cerca de mi casa, sobre 21 proyectadas, se vende la bolsa a 20, no, a 20 mil. Pero muchísimo, no sé cuánto lo que va a tener. Y ha de tener 100 unidades. Hay bolsa de 10 mil y bolsa de 20 mil. Sí, o si no, ese que pasa, dice. Una bolsa de naranja 10 mil, una bolsa de naranja 10 mil. A los que venden, que no pongan que todo esa naranja fea abajo ahí en la bolsa. No, 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 eso es hacer trampa, será ese de poner ahí el que está medio golpeadito ya. ¿Tenés más mensajes para mostrar? Ahí está, vamos a leer los mensajes mientras que vamos exprimiendo acá el jugo. Le vamos a poner, vaya ahí la recipiente, Curí. Ay, agua bien fría. Hey, fresh water. La agua fría y nadie se da. Vitamina C. Sí, vitamina A. Folatos. ¿Folato? Fibra soluble e insoluble. Por eso te dije que te ayuda a evacuar. Potasio. Aliado cardiovascular. Previene el estreñimiento y ayuda a combatir la anemia. Mira un poco. Eso no sabía de la anemia. Yo tampoco no sabía eso. Qué espectacular. A ver un poquito ver, los chicos qué hacen. Los niños se comunican están también tomando los peques. La naranja, mi vida. Yo creo que tengo una del día con su abuela. Voy a buscar. Tomando la naranja. Tomándola para ellos. Todo un ritual ahí en el patio de casa tomar el. Sí, la no, naranja. Es genial. Mi vida. Besos a los dos. Mirá, ahí. Nena, un poco. Guapísimo, qué hermoso. Tomando la naranja. Súper saludable. No, no dice su nombre. Sí, no, manden de los chicos. Apellido. Qué lindo realmente. Bueno, estamos ya nosotros exprimiendo dos naranjas y media. Sí, vamos ya por la tercera naranja dentro de un ratito. Y creo que esto ya nos va a servir por lo menos para hacer un vasito, ¿verdad? Para que alguien pueda probar. Te voy a contar más, ¿sí? 100 gramos de naranja contiene energía 40,37, agua 86,6 gramos, proteína total 1%, grasas totales 0,10, o sea que no tiene nada de grasas. Sí. Hidratos de carbono 8,25, fibra 1,69, tiene magnesio, potasio, como ya te decía, vitamina A,
ácido fólico, ojo para las embarazadas, vitamina C, así que espectacular. Exactamente, Rafa, confío en tu buen gusto, será. Ponemos un cachaca pirú, pues, algo de la retrocumbia, incluso si es que hay para amenizar esta elaboración de jugo de naranja, porque ¿quién requiere? Va a tomar ese jugo? Y no sé, el que quiera probar, nomás ya puede Analí, venir. Analí, ¿quién va a tomar el jugo? Invítale a Raquel Roja que venga a tomar. Llamá a Raquel, ella va a probar. Raquel, vení, tomamos el jugo, dice Marcelo. Sí, te esperamos. Acá te esperamos. Ahí vamos a tener. A ver, otro mensajito. Esta es Tevio, se la han descubierto. Y después pone Tevio con naranja. Menos mal que ya va a estar, porque ya estoy por tomar todo mi café con mi huevo revuelto. A la tercera naranja ya, bueno. Sí. Ya tenemos ya. Ahora ¡ay, necesito... qué rico! Así quiero Marcelo con hielo. Así te tiene que salir. Mira, ese con... le puso otra vez la naranja en rodaja ahí arriba. No, está riquísimo. Está ri... Este va a ser... ¡Ay, qué rico! ¿Vos sabés qué? Te voy a confesar, ¿vos sabés qué sueño yo tengo para cumplir cuando me jubile? Voy a montar un negocio de tereré y de jugo. Muy bien, me gusta. Porque no es que me haga la parte, pero te sale me sale bien, gracias a Dios. Bueno. Así que vamos a probar este acá, vamos a ponerlo dentro un ratito. Porque las cosas pues hay que hacer con amor. Esto y salen ya es bien. Bien casero, señora. De 600 veces hace por una mamá, a papá, si ya puedo con la medicina con amor, entonces. Igual que cielo también. Bueno, ahí está, mira, escucha. Métele. 1, 2. ¡Ja, ja, ja! Bien ahí, mi amigo. Sí, ahí está. Bueno. Y esto para que lo vean la gente hoy en el video. Para que es naranja ahí. Esta es la mejor parte. ¡Muévete, mamá! ¡Muévete, mamá! Y pues. Y sí, dime yo lo que veo yo. Sí, ahí está Rosita consentida. Tengo una Rosita que es toda mi amor. Muy bien. Y es toda mi vida, es el sueño de mi amor. No, Coaco. Acá ya hay muchos que se están bajando para tomar el jugo que está haciendo Marcelo. Vitamina C. 100%. Pero es vitamina C de naranja, no es la otra vitamina C que usted que tiene espuma. Yo le quiero saber por qué no pusiste nomás ya el jugo de naranja en ese pote. ¿A qué? ¿Cuál? Rosita consentida, cariño azucarado, capullo de mi vida, fragancia de árbol, que fuera jardinero, ¿Eh? Es Greita, no, no seas amigo, ni ella apurate. Bueno, gracias a toda la gente que está escribiendo al 85625. Ese es con el otro, con el extractor. Compadre, ese video que tenés ahí. Compadre, eso. Sí, todavía no botella por todo. Eso. Comenzamos a las 3 y acabamos a las 6. Mira, acá te voy a pasar un video. ¿Qué es temprano? Mi mujer ya se acostó, ni la cena me ofreció. Porque sería a un compadre como a usted, se lo quiere al merecer. Con esmero. ¿Quién va a hacer la prueba del jugo? ¿Cuál debe de ser, compadre? ¿Quién va a tomar? Hace un mes en la fiesta de... entonces fue el demasiado azúcar. Yo paso, amigo, con el azúcar. No, bueno, no se preocupe. Parece que yo lo sabía probar. Bueno, vamos, ¿dónde vamos a llevar? Espera, ¿quién me puede acompañar? Hace una videollamada, vamos a llevar a Raquel. ¿Ya? ¿Quién me va a llevar? A ver, ¿un video? A ver, ¿cuál es el video que te lee? A ver. Compadrito corazón. Gracias a toda la gente que está en mi vida. Ah, mira vos, ¿quién está con su naranja? Ese cuando era más chiquitito, no tenemos uno actual, me dice mamá, pero mira nada. Sí, ahí está. Así se toma la naranja. Así se toma la naranja, será. Muy, pero muy bien. Bueno, suena la pipiripau. ¿A quién le vamos a llevar el jugo de naranja? ¿Quién va a tomar? ¿Quién quiere tomar? ¿Usted quiere tomar? Acá Guillermina ya vino para tomar. Ya viene Guille. Bueno, este jugo de naranja hecho de manera artesanal va a ir a nuestra compañera Guillermina. Va a probarlo ella. Si le gusta, le gusta. Y si no le gusta, hace silencio. No, mentira. Califique. Le hacemos el más. Dale. Exprimió, tenés más todavía acá para exprimir. Gracias, gracias, Guille. Gracias, gracias. Gracias, Guillermina. Muy bien. Ella fue la que probó y fue la valiente en probar el jugo de naranja. Después le llevamos a Raquel. Bueno, tenemos más consejitos para compartir con ustedes y atención a todos los amantes de los muebles, porque con esta promo de la misionera sí o sí tenés que pasar y hacer tus compras. Tenemos una noticia que les va a encantar. Este mes, el día M,
está con una promoción especial en la que vas a poder encontrar los mejores descuentos en muebles seleccionados. No dejes pasar esta oportunidad de renovar la decoración de tu hogar con los mejores muebles. Visítanos en nuestra tienda física o nuestra tienda en línea y aprovecha los descuentos exclusivos del día M. Te esperamos. Contactos y reservas al 0973-196-000. Momento de trabajo en vivo y en directo. Mariano López ya se suma a esta mañana informativa. Hola, Mariano, ¿cómo te va? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? O sea, que me estoy sintiendo medio, ¿cómo ya me pica la garganta? Parece que me quiero engripar y ese, ¿cómo es la naranja? Ideal para ahora, ¿verdad? Espero que nos guarden, ¿eh? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Acá ya está Mariano, que va a quedar el zumo de naranja a su cargo. Le quiere poner edulcorante, azúcar. ¿Qué? Lo que a usted le parezca va a quedar para acá. Dale, señor, guárdenos, por favor, sí, porque con Anderson andamos mucho por la calle y se nos complica a veces. Bueno, llegamos justamente, andando por la calle, llegamos aquí a la ciudad de Luque, específicamente al territorio social San Pedro, si así se le conoce a este lugar, y quiero que miren este arroyo, es el Paso Bogarín, como lo conocen, y hay un problema acá, Marcelo, Amalia, con la lluvia. El agua crece, no corre como debería correr, y verán ustedes por la cantidad de basura que, según entiendo, es lo que se va arrastrando desde el centro de la ciudad. Y estamos aquí en compañía de la presidenta del territorio social. ¿Tu nombre? Olga Saldívar. Olga Saldívar. ¿Este qué es? Este es un cauce del arroyo Paso Bogarín. Y que MOPC ya tiene un trabajo para hacernos acá, que sería el Paso Carreta. Tiene que hacer muro, tiene que arreglarnos todo acá, pero hasta hoy en día no tenemos todavía. Hoy nosotros con mi compañera, con mi comisión, nos fuimos otra vez en MOPC, llevamos otra vez nuevamente la nota a pedirle ayuda a esta gente. También pedí en la municipalidad para que puedan trabajar en conjunto y que pueda venir y pueda limpiar el cauce. Porque una vez que se limpie, para poder correr el agua. Porque mientras no se limpia, se va a estar trancando todo y vamos a inundarnos. ¿Cómo caminamos vos para seguir viendo, para seguir mostrando acá el lugar? Porque en cuestión de horas nomás, esto quedó bajo agua en estos días. Sí, 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 así mismo, totalmente. Tenemos dos manzanas luego que se quedó totalmente bajo agua. Tenemos criaturas, tenemos ancianas que necesitan en este momento. Yo me fui en la emergencia también hoy con mi compañera de comisión. Nos fuimos a llevar una nota para pedirle a la emergencia nacional colchón, frazada seco, víveres, ya sea todo lo que ellos puedan proveernos. Y también de paso pasamos otra vez en el MOPC a pedirle otra vez su ayuda de poder traer su maquinaria. Todo esto que más necesitamos. Esto que estamos viendo, Olga. Sí, Olga. Me sorprende el tema de la basura que está en la parte de arriba, que bueno, te da un poco la pauta, ¿verdad? De que hasta ahí llega el agua, o sea, crece luego el arroyo. Sí, crece, crece, porque este empieza desde Arroyo Itaú, desde hacia el aeropuerto empieza este arroyo. Y se va hacia el centro de Luque, va pasando a Valderrama, toda esa zona siempre se inunda. Entonces todo lo que es de la basura del centro de Luque, ya sea la basura de todo el centro, viene y se desemboca acá en nuestro territorio social. ¿Y qué pasó esta vez? Ya no pudo pasar el agua, se quedó todo estancado acá con la basura y le inundó a dos manzanas, completamente inundado se quedó. Acá en la municipalidad de Luque ya vieron también la forma de... Ahora yo hablé con lo de la municipalidad y me están también viendo la forma de ayudar. Conjunto con MOPC me dijeron que me van a ayudar también para poder limpiar este cauce. El problema es que se necesita ya maquinaria grande. Exactamente, nosotros necesitamos maquinaria grande y también muchos días de trabajo. No que venga a decirnos voy a hacer un día y termina. No, este trabajo está como para 10, 15 días. Para que se todo pueda, el canal, sí, todo el canal, para que se pueda hacer como se debe, porque si no, no nos va a servir otra vez de nada. Entonces, y además hay un proyecto, o sea, tema de la limpieza, pero hay todo un proyecto para el tema del muro de contención. Sí, sí, tenemos el proyecto de mejoramiento de Paso Carreta, se llama, que en este momento sigue ahí en MOPC estancado. También le decimos eso a la autoridad, que se pueda mover un poco ese, porque este no solamente le va a arreglar a nuestro asentamiento, sino también es para el centro de Luque. Ese trabajo va a empezar ahí cerca del aeropuerto de Arroyo Itaú y se va a ir, va a pasar por acá. Este ya sería el tramo 11 del trabajo de ese Paso Carreta y va a pasar hacia Valderrama.
Así ahí va a terminar. Entonces, ahora, Amalia, Marcelo, el pedido es para las autoridades del MOPC, ¿sí? Obras Públicas, que se pueda hacer la gestión correspondiente. Ya los vecinos, Olga nos decía, hoy llevaron la nota, el pedido y todo lo demás para poner al tanto a las autoridades, pero sí se necesita ya que venga la maquinaria, esa retroexcavadora grande, porque es un cauce, y eso nos sorprende, acá decíamos con Anderson, ¿verdad? Que pareciera un arroyo chiquito, tranquilo, pero en realidad cuando llueve, en minutos, esto toma un gran volumen, el agua sube, se desborda y ya comienza a arrasar incluso con las viviendas como pasaba, de hecho, en los últimos días, compañeros. Terrible esta historia realmente, Mariano. Y vos sabés que le poníamos en el zócalo y de hecho ahora lo ponemos de vuelta. Otro olvido del MOPC. Esta gente del MOPC debe estar alerta a este tipo de situaciones, debe actuar y debe dejar de prometer, debe dar solución a estas familias que se ven realmente en una situación bastante complicada con cada lluvia. Bien lo decías, este manso arroyito, entre comillas, se convierte en un río que inunda todas las casas en este territorio social. Y decimos otro olvido porque el MOPC se olvidó del cruce donde vos estabas la vez pasada. Bonpolesky y Defensores del Chaco, el tema del semáforo, era territorio del MOPC. Nada, no hicieron ni caso a la situación y ahora también aquí la misma queja para esta cartera estatal que evidentemente deja las claras que no funciona. Mariano, nosotros vamos a insistir con la gente del MOPC, de hecho le vamos a pasar la ubicación también del sitio donde vos estás, a ver si así conseguimos una solución para la gente, ¿te parece? Sí, señor, como no, acá los vecinos van saliendo también, se van acercando, gente que estaba viendo C9N y que acompaña un poco también la mañana aquí en el asentamiento Territorio Social San Pedro. Estamos muy cerca del centro de Luque, es entre el barrio Bellavista de Luque y Cuacaranda, y para que también se ubiquen un poco las autoridades. Dale, señor, muchísimas gracias por de pronto, Mariano. Fuerza a toda esta gente que está olvidada por el ministerio. Generó mucha conmoción en la terraza del país, ahí en Pedro Juan Caballero, y tiene que ver con este chiquito de 5 años que apareció muerto en una piscina. La autopsia reveló que aparentemente falleció ahogado, si bien los resultados son preliminares, inicialmente se descartan otras sospechas. Realizaron la autopsia ahora y no hubo rastro de violencia. Y la causa de la muerte recién de aquí a 90 días van a realizar. Viste que tiene que hacer unos estudios primeramente. ¿Qué es lo que llamó la atención? Por eso se ordena la autopsia. Mira, que viste que siempre hay unos rastros, unos rasgos cuando es por ahogamiento. Entonces eso fue lo que llamó la atención y solicitamos la autopsia acá. Ahora, con respecto a la situación de los padres, ¿cuál es? Mira, que nosotros le imputamos por violación del deber del cuidado. Uh-huh. Y ya se presentó su padre, su padrastro y su madre, ya se presentaban ante la fiscalía. ¿En dónde se encontraban ellos cuando se encuentra el cuerpo del niño? Mira, el padrastro estaba con él en el momento que encontraron al niño, pero la madre no estaba presente. ¿El padrastro en ese momento estaba bajo protegiendo, supuestamente, o cuidando al niño? Supuestamente estaban cuidando al niño, pero tenía otro niño también de 3 años, que es su hijo. Al ser el padrastro, ¿cómo se determina la responsabilidad con respecto al incumplimiento? Mira, que ya es como si fuera su padre, ¿verdad? Entonces, corresponde también imputarle por violación de deber. ¿Está bajo su potestad? El padrastro estaba alcoholizado, por eso se distrajo. ¿Qué manifestó él? No puedo decirte si está alcoholizado porque yo en el momento no le encontré a él. Yo le imputé y pedí medida por él, sí. ¿Y la mamá? También, la misma cosa. Atención a esta siguiente información, señora, señor, que nos lleva hasta un patio baldío ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso, porque allí encontraron el cuerpo sin vida de una persona, un hombre en este caso, que tendría entre 40 y 50 años de edad. Él vivía en la total indigencia y el domingo pasado, día de elecciones, fue la última vez que lo vieron. Aparentemente murió tras una descarga eléctrica. Bueno, el acceso fue medio difícil ya que es una zona pantanosa con agua, con el tema de la inclemencia del tiempo también. Observamos un cuerpo, un sexo masculino de más o menos 40, 49 años. El cuerpo está en estado avanzado de putrefacción, más o menos 72 horas de fallecimiento.
llegamos a la conclusión que fue una electrocución, ya que la gente de la ANDE vino a desconectar la fuente eléctrica y había un animalito que sintió un correntazo y entonces alertó también a la, al entorno, a la periférica. Ah, claro, o sea, cuando entra el animalito también se produce una descarga. Y entonces ya los vecinos preocupados ya llamaron a la ANDE y vine a examinar el cuerpo. Ahora, entonces, básicamente, por más que determinan el traslado del cuerpo a la morgue, es una electrocución. Es una electrocución ya por el entorno, el lugar precario donde está la instalación, la humedad y el agua que hay. Usted está recibiendo precios, modelos y demás, ¿verdad? Todo, todo. Es más, las vendedoras, ellas tienen mi número. Ah, no me digas, por eso le están enviando ahora algunos modelos. El sábado estuve por ahí, les mando un beso a toditas las trabajadoras ahí de la zona del Mercado 4. Exactamente, porque está sintiéndose el fresquete. Sí. Y qué mejor que pasar por este centro comercial para hacer las compras. ¿Qué es lo que vos le cambiás sí o sí a Cielito cada invierno? Campera. Campera. Campera, y nos estamos quedando mucho ahora con este modelo que es el impermeable. Sí, llama tipo rompeviento. El rompeviento, que es muy útil. Bueno, te cuento. Decime, ¿cuántos años tiene Cielito? Y nueve. Nueve. Está para cielo, está entre 60 mil y 70 mil, ya vas a encontrar. Dentro de todo no está tan claro. Algunos con personajes. Sí. Y otros así, lisos, como para que pueda llevar al colegio y demás. Ese me gusta, de color negro. ¿Alguna otra cosa que desee, señor? Le digo. por ejemplo, esos buzos me parecen muy interesantes. Los para buzos para varones están 70 mil, 80 mil, pero esos ya frisados adentro. No, yo con choreca 50 nomás. 50 mil ton ya vas a 50. Conseguir ese que no es frisado. Yo digo, para cielo principalmente, sí. Para... Viste que a veces la criatura te dice, no, yo no tengo frío, pues se tira en el suelo. 25 mil, 12 medias. Esa soquetito. 12 medias, qué bueno, qué buen precio, che. Así que bueno, recorrer. Precio, vamos a recorrer, ¿sí? ¿Meten? A ver. Empezaron los primeros días de frío aquí en la ciudad de Asunción, en todo el país prácticamente, y por ello nosotros llegamos hasta el Mercado 4 de la ciudad de Asunción. Estamos frente mismo a lo que corresponde, por ejemplo, a la Feria Boliviana. Sobre Ana Díaz, muy conocido el lugar, y acompañarnos a conocer más acerca de las variedades y también los precios de los productos para esta temporada. Tenemos cosas nuevas, tenemos nuestro producto boliviano que está llegando, los abrigos, los tapaditos de paño, acá de dama, están llegando y son estos paños de lana de alpaca. Ajá, y también tenemos acá conjunto moletón, talles especiales, ya son conjunto ya. Son muy... ¿En conjunto, por ejemplo, cuánto está? A 160 está, así ya conjunto ya, parte de abajo y de arriba. Si quiere, por ejemplo, por separado lo de arriba y lo de abajo, ¿no se puede? Se puede vender, sí. Esto está 90 y esto estamos dando ya 70, sí. ¿Hay variaciones en los precios en este año? Sí, mucho ha subido, todo ha subido. Ya no es como años antes, año pasado, ya todo ha subido, es por la subida de dólar también, porque viste que toda esta mercadería viene en dólar, entonces como subió, entonces ya a nosotros también ya nos están afectando, pero ¿qué vamos a hacer? Muy poca la venta, bajó mucho la venta, muy poca venta. Esperemos que los próximos días aumenten. Y sí, eso estamos esperando, que vengan todos, que vengan mucha gente, le vamos a hacer precio. ¿Por qué la lana de Bolivia es que tanto se busca? Esta es lana más finita, pues, mira, lana finita. ¿Distintos tipos? Encima son, ¿cómo se llama? Son poleros, pero son de lana, pues. Es un artesanía boliviana. ¿Hay variación en cuanto a los...? Casi, sí, un poco, ponen el 10%, 5% por ahí. ¿Qué es lo que más están llevando, por ejemplo, en estos primeros días de frío? ¿Ya hay un poco de venta? Ah, me están llevando camperas. ¿Ahora en este día de frío ya hubo un poquito de venta? Sí, hay un poco de venta, está viendo un poco. ¿Qué es lo que la gente más está llevando? Medias, cosas, tricotas, sobre todo para mujeres. Como es Día de la Madre. Esta feria se abre desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero las personas que quieran conocer más y buscar mayores alternativas pueden recorrer toda la zona del Mercado 4, que es prácticamente el pulmón comercial de la ciudad de Asunción.
encuesta, señor. Tenemos la encuesta, sí, la compartimos a ver qué opina mis compañeros y también los amigos del este del país. Ayúdame, mi querido Marcelito Mugelos. ¿Cómo calificás la derrota de Cerro Porteño? ¿Papelón histórico, mala noche o subestimó al rival? Son las tres opciones que tenemos para él. ¿Cuál le agrada a usted, mi querida Amalia? No, no sé. Bueno. No sé por qué no vi el partido, yo no quiero opinar de oído, así que... Marcelo, ¿vos viste el partido? Sí. Sí, y que... Ah, un primer plano al rostro del señor Marcelo. Es que te voy a decir, che, hay una mezcla de papelón histórico y mala noche. O sea, no pueden olvidarse de jugar a la pelota en un solo partido, ¿verdad? Eso es lo que me llama la atención. Entonces me voy a quedar con que se subestimó al rival. No se tomó el partido con la seriedad que tenía que haberse tomado y el resultado ya está. 44 años después, un equipo boliviano pudo... O sea, por primera vez en 44 años, un equipo boliviano pudo ganar acá en Paraguay. ¿Será que si el técnico les dice, así como cuando cualquier jefe se enoja y te dice, esto no está bien, de verdad? ¿Será que yo así? Yo creo que dice? Sí, no sé si en el momento, pero creo que hoy... Así uno a uno le va marcando cálculo, ¿verdad? Yo creo que sí, debería. Aparte él es un psicólogo. Lo que dijo Marcelo es grave. Muy bastante. Sí. ¿Qué pasa? Todo difícil. Pero vamos a compras. Dale, pues. Para calmar las aguas. ¿A ustedes les gustan los muebles? Nos encanta. Pero están ustedes, no sé, de parabienes. Atención a los amantes de los muebles como Amale y Martín, porque hay una noticia que les va a encantar. Este mes, el día M de la misionera, trae realmente una super promo para ustedes. Sí, no dejes pasar esta oportunidad de renovar la decoración de tu hogar con los mejores muebles. Visítanos en nuestra tienda física o en nuestra tienda en línea y aprovecha los descuentos exclusivos del día M. Te esperamos. Contactos y reservas 0973-196-000. ¿Están listos? Están listos los compañeros del este del país. Está ahí Joel, también Rodrigo. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Saludos a nuestros televidentes. Y acá estamos listos, con toda la energía, a pesar de toda la situación que se está dando. Muchas informaciones destacadas en esta jornada. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día, Joel. Buen día también a todos los compañeros. Me gustó esa contundencia con la que habló Marcelo. Y yo, que no soy cerrista, la verdad, que estoy muy de acuerdo. Cerro, sinceramente, no se pare... O sea, al parecer no se tomó en serio el partido. Como que pensó que por puro trámite iba a ganar el encuentro. Y bueno, se encontró con un equipo que la verdad se puso las pilas y hasta los 90 minutos estuvo ahí corriendo como nadie. Rodrigo, entonces vota por subestimó al rival. Sí. Ahí está mi voto a esa opción. Sí, sí. Sí. A ver. Yo me quedo como... Bueno, producción va a votar. Producción vota. Son tres cabezas pensantes, así que ellos van a... Vote, producción. A ver, ¿dónde va? Sin miedo, hágalo. Ay, papelón. Ay, por papelón histórico. Ah, está ganando. 57.8%. Y bueno, y tiene que ver también con el rival, ¿verdad? Por lo que decía Marcelo. Claro, por el tema de los datos. De los datos, de 44. 44 años. Sí. Que yeto, será. Está complicado el tema. Sí. Así que, bueno, son cosas que pasan. Pero el fútbol da revancha. Sí. Pero ya no se borra más el resultado. Yo me quiero ir, será ya. Pues Palmeiras se viene. Vamos. Joel, ¿qué tenemos para esta siesta? Hoy vamos a hablar de la imputación de los manifestantes. Bien. Y volvieron los asaltos en la fila de Foz de Iguazú. Vamos a mostrar imágenes también cómo están operando los delincuentes en la fila hacia el lado brasileño, pero con dirección al puente hacia zona paraguaya. Ya, ya. Vamos a estar con eso y muchas noticias más. Gracias, compañeros, les esperamos, ¿sí? Ya llega C9N País. Gracias por la compañía en este jueves de TVT. Sí, sí. Demasiado nos acompañaron con el WhatsApp. Mañana, viernes, al fin. ¿Qué vamos a hacer mañana? Y no sé, algo vamos a hacer. Algo va a salir. Mañana la fiesta del canal. Vamos a hallar ya nuestro desafío. ¿Por qué no hay hacemos? Un vale de 500.000 guaraníes. ¿En serio? Sí. Yo ya tengo la primicia. ¿Al qué? ¿Al mejor bailarín? Hay un vale de 500.000 guaraníes para nuestro challenge. A repartir. ¿Cómo que repartir? No, ya repartir entre los que... Entre los que participen, claro. Pues, supongo que sí. No sé si entre cinco se anea el súper y no sé cómo van a hacer. ¿Qué le parece? Hoy hicimos jugo de naranja, Martín. No, espectacular. No, mañana hay que hacer algún trago, algo así.
¿Qué te parece mañana hacemos un bife a caballo? Que cocine mi Amalia, por favor. ¿Puede ser? Mucho huevo, no mucha cebolla. Yo no tengo problema. ¿En dónde vamos a cocinar? Sí. ¿Nos van a prestar alguna cocina afuera, acá? Acá vamos a improvisar. Hay que hacer. Analí dice que el bife a caballo no tiene cebolla. Claro, claro que tiene. No, cebolla. No, ya vamos. Eso fue un pecado. Chao. Hasta mañana. No puede ser.